nuevo look. ¡Hey, mi blusa y mi falda están completamente llenas de lodo! Estas fresas siempre se paniquean por todo. Todo es culpa de tu motocicleta. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¡Tú eres el loco! ¿Cómo se supone que voy a ir a clases? Ese no es mi problema. Tú estabas por donde yo me estacioné. ¡Ay! ¡Qué chico tan rudo es! ¡Idiota! ¿Y dónde está Zack? ¿No podemos empezar sin él? No, sin Zack no podemos. ¡Zack! ¿Qué onda? Bueno, por fin tenemos que hacer esto ya. ¡Oh, genial! Eso les va a molestar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? ¡Opa! ¡Ya llegó el fresita! ¡No vi que lo estaban haciendo! ¡Los vi a todos! ¡Se le pasó tu voz, cariño! ¡Le voy a decir a Miss Christie! ¡Los va a castigar a todos! ¿Por qué? ¡Si no hicimos nada! ¿Y esto qué? Nosotros no fuimos. No digas mentiras. Yo sé que tú y tu grupito lo hicieron y voy a hacer que los detengan. Entonces, nada más inténtalo. Zack, no lo hagas. No se te olvide que si le pegas, nos van a castigar a todos. Así es. Este soplón nos acusará a todos. Está bien. Vámonos. Ni crean que esto se va a quedar así. Bueno, ya estás limpia. Te lo agradezco, Alice. ¡Qué bueno que siempre llevas ropa de repuesto! ¡No! ¡Miren! ¿Quieres que también te ensuciemos la ropa o qué? ¡Vete al diablo! ¡Muy buenos días a todos! ¡Buenos días, Miss Christie! ¡Pero cómo me encanta este hermoso saludo matutino! ¡Ah! ¡Hijito, ¿ya comiste? Por supuesto, mami. ¡Cállense! Antes de que empiece la clase, me encantaría pedirle a Casey que lea las nuevas reglas de la escuela que han propuesto nuestros mejores alumnos. Pero claro, Miss Christie. ¿Qué? ¿De qué reglas está hablando? Solo escucha. Dice así. En la escuela queda prohibido vestir de negro y usar pantalones rotos. ¿Qué? ¡Callen! Tú continúa, Casey. Solamente está permitido escuchar música clásica y K-pop. ¡Ey! ¿Te crees muy graciosa, verdad? ¡Eva sentada! ¿Qué demonios? ¡Todas son reglas contra nosotros! ¡Esto es discriminación! ¡Sí! Cálmense, solo son sugerencias. Todavía no están aprobadas. Se aprobarán. ¡Esos fresitas están desquiciados! Es hora de enseñarles quién manda en esta escuela. Muy bien, estamos aquí para hacer algo bueno por nuestra escuela y vamos a pintar el patio. ¡Me encanta ayudar a la escuela! ¿Es en serio? ¿Que no nos vistamos de negro? Acá, estos fresitas están demasiado locos. Ya nos ocuparemos de ellos. ¡Hola! ¡Nos encantaron sus reglas! ¿Qué es lo que quieren? ¡Fuera de aquí, Zack! ¡Y llévate a tus chimpancés! ¿Cómo nos acabas de llamar? ¡Chimpancés! ¡Espera un momento! ¡Escúchame bien! ¡No vamos a seguir sus reglas estúpidas! ¡Pueden limpiarse los mocos con ellas! ¿Crees que porque soy educada no puedo contestarte? ¡Ya me harté de ti! ¿Acaso tú me echaste pintura? ¡Mamita! ¡Casey! ¡Estás castigada! ¡Te vas a detención después de clases! ¿Entendiste? Mamá, pero no fue su culpa. ¡Ajá! ¡Es culpa de Zack! Pues entonces los dos quedarán castigados. ¡Estoy harta! ¡Mamá! ¡Genial! Eso sí me gusta. ¡Ariel! 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 ¿Qué quieres? Quiero pedirte un favor. ¿Cómo? ¿Qué quisiera pedirte un favor? ¡Ah! ¿Qué necesitas? ¡Quiero que me conviertas en una chica mala! ¿Sí? ¿Para qué? ¡Nada más! Entiendo.
Entiendo. Bueno, vayamos. ¿Ahorita mismo? Entonces, ¿cuándo? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya casi llegan todos! ¡Puedes pasar! ¿Qué onda? ¡Que vive el rock and roll! ¿Pero qué rayos traes puesto? ¡Es mi atuendo de rockero! ¡Isaac! Por suerte está ocupado, si no se habría desmayado al ver algo así de cringe. ¡Rayos! ¡Yo lo hice por él! ¡Tinita, qué horror! ¿Qué te han hecho? ¿No te has visto a un espejo? ¡No! ¡Oh! ¿Y por qué me veo tan horrible? Pues, ¿qué querías? Ahora sí que se pasaron. ¿Por qué le han hecho eso a Tina? ¿Nosotros? Nosotros no fuimos. ¿Por qué mejor no le preguntas a tu amiguita? Pues le voy a contar todo a Tyler y lo pagarán. Sí. ¿Pero qué pasó? Mira. ¿Quién es esa? ¿Es Tina? Sí. ¡Los abusones le hicieron eso! ¡Ay! ¿Cómo se atreven a hacer esto en nuestra escuela? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Acaso escuché que querías hablar con nosotros? ¡Así es! ¡Se pasaron de la raya esta vez! ¿Y qué se supone que hicimos ahora? ¡No te hagas! ¡Todos vimos lo que su amiga le hizo a Tina! ¡Eso fue muy cruel! ¿Por qué la obligaron a ponerse eso? ¿La obligamos? ¡Tina! ¿Segura que no quieres decir nada? ¡Ya dejen de molestarla! ¿Está claro? ¿Te callas? Pues muy bien, cobarde. Yo también me callaré. ¡Ey! ¡Tú ya deja de gritarle! Estoy harto de resolver esto hablando. Ya hay que hacerlo de otra manera. ¡Sí! Ok. Se ve que solo responden en su idioma neandertal. ¡Rayos! ¡Estamos detenidos! ¡Felicidades, porque van a ser la compañía del otro durante una hora entera! Reflexionen sobre su comportamiento y hagan un ensayo titulado ¿Quién soy? ¡Yo soy Zack! ¡Ay, pero qué gracioso, sentado! Esto es muy aburrido. ¿Podrías bajar la voz? ¡Me molesta! ¿Qué tanto escribes? Yo ya acabé el mío. ¿Es en serio? ¿Tan solo pusiste dos palabras? Yo no voy a perder el tiempo con estas cosas. ¿Escribiste una página entera? Me pregunto qué pusiste. ¡Ey! ¡Devuélvemelo! Me gustan mucho los gatitos. ¡Es mío! ¿En serio no se te ocurrió nada mejor? ¡Dámelo! ¡Ah, no! Desde que mi papá se fue, yo hago todas las tareas pesadas de la casa. ¡Oye, no lo leas! ¿Arrastraste una mesa por toda la ciudad porque no tenías dinero para entregarla? ¡Sí! Vaya, pero se ve que eres débil. ¿Y por qué tu Tyler no te ayuda? En primera, él no es mío. Y en segunda, me dijo que no podía esforzarse mucho. Vaya, qué poca. Aunque yo también solía hacer la comida cuando mi mamá se puso enferma. ¿Tú? Pues sí, hasta aprendí a hacerle trencitas a mi hermana pequeña. La familia siempre es primero. ¡Oh, wow! Y yo que pensaba que eras egoísta. Y que era imposible que alguien te importara en verdad. ¿Y resulta que tú sí puedes ser cariñoso? ¿Ya tienen sus ensayos? Muy bien, por aquí está este. Y este, soy Zack. Muy astuto, de acuerdo, ya pueden irse. ¡Adelante! ¡Dense prisa! ¡Rayos, no es nada cómodo! ¡Ay, debo cambiarlo! ¡Oh, vaya, ya estás aquí! ¿Cómo estuvo la detención? Normal. ¿Normal? Pero si tú sueles decir, esto es lo más aburrido que hay en nuestra escuela. Pues esta vez no tuve tan mala compañía. ¿Qué, qué? ¿La matadita de Casey no es mala compañía? Ajá, ven a ayudarme y siéntate aquí. ¿Quieres que me suba a tu moto? Pero si nunca llevas a nadie contigo. ¿Y eso qué importa? ¡Súbete ya! ¿Estás cómoda? Creo que sí. Súper.
Bueno, ya bájate. Espera, ¿a quién quieres llevar de paseo? No me digas que a una fresita. No es asunto tuyo, solo estaba acomodando la moto. Ajá, ¿cómo no? Está claro que le pasa algo. Nuestro cartel va a ganar el concurso. ¡Sí! ¡Nosotros somos los mejores! ¡Somos los más lindos! ¡Y los más amables! Casey, ¿qué te pasa? ¡Ven a abrazarme! Ah, sí. Casey está cansada. Sugiero que nos tomemos unos batidos. ¡Sí! Pero yo no estoy cansada. Es que no recuerdo qué fue lo que hice con mi lápiz labial. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Lo dejé en la escuela! ¡No te vayas! ¡Recógelo mañana! No, es que de verdad me hace mucha falta hoy mismo. ¡Está medio rara! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Por qué no hacemos algo que sea productivo? Nate, ¿te sientes bien? Nos estás asustando. ¡Sí se la creyeron! ¡Vamos a comer papitas y a hacer puras tonterías! ¡Hey! ¡Tengan cuidado! ¡Bea! ¿Y por qué estás tan serio, Y de mal humor. ¡Ven con nosotros! ¡No estoy de humor! Voy a dar un paseo. ¡Como quieras! A ver, ¿qué hora será? Dentro de 10 minutos va a pasar por aquí Miss Christie. ¿Cómo se usa esto? Creo que ya lo tengo. Estoy segura de que va a castigarme por esto. ¿Qué rayos está haciendo? ¡Demonios! ¿Cómo voy a volver a ver a Casey? No creo que la pongan en detención otra vez. ¡Opa! ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! ¿Me estás pintando las paredes? Ajá. Te van a castigar. Ya lo sé, pero es que no me resistí. Es todo. Yo también quiero pintar algo. ¡No! ¡Dámelo! ¡Hagámoslo juntos! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué demonios Casey sonríe con ese tonto punk? ¿Pero qué rayos sucede aquí? ¡Zack! ¡Casey! De ti me lo esperaba, pero tú, Casey, ¿qué estás haciendo? Yo solo quería dibujar un poquito. En ese caso, los dos se van directo a detención otra vez. ¡Vayan al salón ahora! ¡No es posible! Miss Christie, por favor, perdónenos, ¿sí? ¡Ay, sí, tú! ¡Qué graciosa! ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso se metieron en problemas a propósito? ¡Cielos! ¡Pero cómo chocan estos abusones! ¡Y ahora hasta las fresas comenzaron a copiarlos! ¿Mami, se puede? ¡Por supuesto, mi hijito! ¡Pasa y siéntate! ¿Todo está bien? ¿Acaso no estás estreñido por el maíz? No, mamá. Ya deja de preguntarme eso. Pero si yo solamente estoy preocupada por mi amado hijo. Mamá, vine a pedirte que me mandaras a detención, por favorcito. ¿Cómo? Bueno, tengo curiosidad. Nunca he estado ahí y no es seguro dejar a Zack con Casey a solas. Podría hacerle algo malo. Vaya, tú eres un chico tan bueno y tan amable y cariñoso. Pero por supuesto que se puede. Recuerda que no debes esforzarte demasiado, ¿de acuerdo, amor? Vamos. ¿Y por qué te quedas callada? ¿De qué hablas? Tenemos que hacer otro ensayo y estoy en eso. Ay, ni quien te crea. Te pusiste a grafitear la pared a propósito, ¿verdad? No, ¿qué te hace pensar eso? Entonces tú, la que siempre hace lo correcto, de repente se puso a pintar la pared de la escuela. Pues sí, la gente cambia, ¿no? Ok. ¿Quizá querías estar a solas conmigo otra vez? Yo... Mírame a los ojos. Pues sí, me pareciste alguien muy interesante y quería hablar contigo otra vez, es todo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Bueno, es muy raro que yo y un chico malo como tú se pongan a hablar frente a todos. Sí, tienes razón. Mis amigos no lo entenderían. Entonces,
¿Nos vemos en secreto? Sí, sí. ¡Oh! ¡Hola! ¿También están aquí? Tyler, ¿pero tú cómo acabaste aquí? Es que me peleé con mi mamá y ahora me mandó acá. ¿Tú? ¿Peleándote con tu madre? ¡No me lo creo! Pues de hecho tengo mi carácter. ¿Ya están sus ensayos? A ver... Muy bien, retírense ahora. ¡Ey! ¿Cómo que ya nos podemos ir tan pronto? Sí, ya pasó una hora. ¡Ay, rayos! ¡Ey! ¡Ey, hijito! ¿Pero a dónde vas? ¡Hijito! ¡Buenos días, Casey! ¿Dónde está? ¡Casey! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Casey! ¿Eres tú? ¿Pero qué te pasó? Sí, soy yo. ¿Por qué preguntas? ¿Te pusiste un tatuaje en la cara? Ay, claro que no. Solamente es un sticker. Está muy de moda. Pero esa ropa no es muy bonita. O mejor dicho, es fea. Quise agregarle variedad a mi look. Este es mi nuevo estilo. Acostúmbrense. ¡Por Dios! ¿Traes una camisa rosa? ¿Es en serio? ¿Te pareces a los fresas? ¿Qué hay de malo? Pero si este es un color normal y además tiene otros colores. Parece que se zafó un tornillo. Es imposible de creer. ¿Así está mejor? Bueno, más o menos. ¿Y por qué de repente estás cambiando tu estilo? Pues nada más. Creo que necesitamos hablar. ¿Qué es lo que quieres? Pudimos haber hablado en el cuarto. ¡Cállate! Confiesa, ¿te gusta una de las fresas? ¿Qué dices? ¡Pero qué tonta pregunta! ¡Oh, por Dios! ¿Realmente te gusta? ¿Es que no tienes idea de lo que esto le podría hacer a nuestra reputación? ¡Que un rockero salga con una chica fresa! ¡Eso a ti no te incumbe! ¡No te metas en mi vida! ¡Yo decidiré con quién quiero salir! ¡Ay, perdón! ¿Dónde vas con tanta prisa? Pues yo me escapé de mis amigas para... ver si te encontraba por casualidad. ¡Ay! Yo también me escapé de mis amigos. ¿Y crees que podríamos dar un paseo en lo que empiezan las clases extracurriculares, tal vez? Sí, creo que podríamos comer algo, como por ejemplo... ¡Helado! ¡De frambuesa! ¿También te gusta la frambuesa? Pues claro, ¿crees que porque soy un chico malo no me puede gustar esa fruta? Pues no, yo creo que es genial que tengamos gustos parecidos. ¡Vamos! ¡Qué malvado! Le hizo creer a Casey que iba a salir con ella después de las clases. ¡Rayos! ¡Saca anda con esa fresa enfrente de todos! ¡Ay, eso va a arruinar nuestra reputación! ¡Ay, cómo ha podido! Le he estado dando likes en Instagram y ahora resulta que sale con Casey. ¿No ves que está ocupado? Yo me puedo sentar donde quiera. Vete a otro lado. No estoy de humor. Pues yo tampoco. Uy, como si tuvieras un compañero que está arruinando tu reputación por salir con una aburrida. Espera, ¿te refieres a Zack y Casey y también estás en contra de ellos? Sí, tengo que separarlos. Yo también quiero eso. Incluso tengo un plan, pero no puedo hacerlo sin un ayudante. ¿Entonces unimos fuerzas? Sí. Hay que empezar de inmediato. ¡La hamburguesa! ¿Cómo has podido? ¡Me retracté de todos mis likes! ¡Ay, no! No puedo, me gusta mucho. Tengo que darle a Zack una linda sorpresa. ¿Qué estás haciendo con mi motocicleta? ¿La decoré? ¿Estás mal de la cabeza? Ay, no te preocupes, mi princesa. Te limpiaré todo. Pensé que te gustaría. Digo, hasta traes una camisa rosa. ¡Esto tiene estilo! ¡Eso parece un estúpido circo de peluches! ¡Perdón! ¡Vete de aquí! ¡Y no te atrevas a volver a tocar mi motocicleta! ¿Estás llorando?
llorando? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya vieron esto? ¡Qué horror! ¡Qué bueno que Tyler se enteró! ¿De qué hablas? ¡Miren lo que ha puesto Zack en su Twitter! Las fresas son lo peor que ha inventado nuestra humanidad. ¿Pero cómo es que siguen vivos? ¡Ay, demonios! ¿Cómo ha podido? Bueno, ¿qué otra cosa podías esperar de alguien como él? ¡Todo ha sido culpa mía! ¡Esto es inaceptable! ¡Ajá! Cuando Zack se entere, se va a enojar. ¡Oh, míralo! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¡Léelo! ¿A partir de hoy no se puede ir en moto a la escuela? ¿Qué demonios es esto? Una regla escolar aprobada. Las fresitas lo hicieron. Bueno, una de ellas lo hizo. ¡Casey! ¡Ahí está su firma! ¿Casey? ¿Cómo ha podido? ¡Ajá! ¡Hey! ¿Y tú qué haces? Más bien tú, ¿qué hiciste? ¿Por qué la regla de las motos? ¿De qué estás hablando? ¿Te golpeaste la cabeza? Me están prohibiendo venir en motocicleta a la escuela y sé que esa regla fue propuesta y firmada por ti. En primer lugar, yo no propuse ninguna regla. Y segundo, sin el sello de la directora no se aprueba nada. ¿En serio? Sí, y ahora lárgate, porque los fresas son lo peor que ha inventado en nuestra humanidad. ¿De qué estás hablando? Oye, ¿acaso ya has olvidado lo que pusiste en Twitter? ¿Qué? ¡No, no fui yo! ¡Me hackearon la cuenta! Sí, lo que tú digas. Ay, de verdad, yo nunca escribiría algo como eso. Si quisiera insultar a alguien, diría algo como que las fresas apestan o algo así. Pero esta frase es tan complicada, hasta hay signos de puntuación y yo no sé cómo usarlos. Es verdad. Seguramente alguien preparó todo esto para que nos peleáramos. Por suerte, creo que no les ha funcionado. Todo está yendo bien. Ya hackeamos el Twitter de Zack. Y falsificamos la firma de Casey. ¡Seguro que se van a pelear! ¡No puede ser! ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Así es, por favor. Esta noche habrá una fiesta en la escuela y quiero gustarle a Zack. ¿En qué lío te metiste enamorándote del bruto de Zack? Es que tú no lo conoces bien. Confía en mí y ayúdame. Está bien. Por algo quiero ser estilista. Voy a convertirte en una auténtica chica mala. Esto y esto. No sé de dónde has sacado esta ropa, pero es perfecta. ¿Me lo pongo? Ajá. ¿Y bien? Aunque no sea mi estilo, te ves estupenda. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¡Es alucinante! ¿Esa es Casey? Pues no se ve nada mal. ¡Tyler! ¡Mira! ¿Dónde está Zack? ¿Será que no vino? Relájate, no es como que sea el más puntual. Vamos a bailar un rato. ¡Ay, lo siento mucho! No te preocupes. ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¡Tú también! ¿Por qué estás vestido de rosa? Pues lo hice para complacerte. Y yo me vestí atrevida para complacerte a ti, Zack. ¿Bailas conmigo? Me encantaría. ¡Suficiente! ¡No voy a permitir esto en nuestra escuela! ¡Los fresas y los rockeros no pueden estar juntos! ¡Wow! ¡Bájale! ¡No te metas con mi amigo! ¡Mejor ocúpate de tus tontitas! ¿A quién le estás llamando tontas? ¡Seremos lindas, pero no tontas! ¡Ay! ¡Es apretado tú! ¡No se metan con nosotros, ¿de acuerdo? ¡No lo voy a permitir! ¡Todo esto es culpa! ¡No puedo creer lo que está pasando! ¡Esto son los demonios! ¡Creo que tenemos que calmarlos! ¿Pero cómo? ¡Nada! ¡Ya silencio! ¡Todo el mundo cálmense y váyanse a sus casas! ¡Todo esto es su culpa! ¿Por qué son así? Será mejor que ni piensen que voy a permitir que hagan otra fiesta en esta escuela. ¿Me escucharon bien? ¡Sí, Miss
Crisis. Y ahora quiero que todo el mundo escriba un ensayo sobre cómo ser un mejor estudiante. Y ahora voy a encerrarlos para que no piensen escaparse. ¡Ey! ¡Eso no es justo! ¡No tiene ningún derecho a encerrarnos en el salón! ¿Y si tengo que hacer pipí, qué? Deberías haberlo pensado antes de arruinar la fiesta. ¿Estás diciendo que nosotros la arruinamos? ¡A darles una buena! ¡Sí! ¡Hey! ¡Ya cállense! ¡No creo que les importe! ¡No, así no valientes, eh! ¡Basta! ¡Tengo miedo! ¡Espérense todos! ¡Ya cállense! ¡Dejen de hablar! Oye, no te preocupes, ya nos calmamos todos. Sí, es que... cuando era niña, mi hermano mayor solía tirar los juguetes así y yo siempre tenía miedo de que me pegaran. ¡Oh! ¡Nate es tan lindo! ¿Acaso pensabas que solo sabíamos gritar y pelear? Pues sí. Pues también tenemos sentimientos. ¿Te sientes mejor? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Ya lo vieron? No tenemos por qué pelearnos. Sí, somos diferentes, pero también somos humanos. Nos gustan los cachorros, el melodrama y el helado de frambuesa. Y a nosotros las películas de terror y la música de rock. Ahora veo que los chicos rudos también pueden ser cariñosos. ¿Y por qué no dejamos de pelearnos y nos hacemos amigos? Me apunto. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. ¿Tyler? ¡Ay, vamos! ¡No seas amargado! ¡Ay, bueno! Todo esto está muy bien, pero ¿y cómo salimos de aquí? Bueno, al ser hijo de la directora, tengo un par de privilegios. Casey y yo tenemos una cita. Bueno, ya no les importa que nosotros salgamos, ¿verdad? Pues... Bueno, si no les importa, Tina y yo queremos ser novios. ¡Wow! ¡Son rápidos! ¿Por qué se quedan ahí? ¡Súbanse a la moto! ¡Wow! ¿Qué, qué? ¿Cómo que súbanse a la moto? No van a escapar de su castigo. Todos sus padres vendrán mañana. ¡Esta vez no, madre! ¿Qué? ¿Tú estás metido en esto? ¡Corran! Casey, te quiero mucho. Y yo a ti, mi Zack. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Aquí está nuestro esperado vlog de hoy. Estamos muy contentos. Les tengo una pregunta a todos, así que por favor no me interrumpan. Bueno, solo con likes y comentarios. ¿Quiénes les gustaron más, los fresas o cómo se llamaban los chicos malos? ¿Malos o buenos? ¿Buenos? ¡Los buenos! Pero en mi opinión yo creo que las malas tienen muchos mejores, ¿sabes? Las malas tienen mejores atuendos. Bueno, yo creo mejor, que tienen sí. mejores vestidos, me gusta. ¿No? Esto es lo único que me gusta de este look. No me refiero al look, me refiero al personaje. No me gustan las malas por su carácter, pero sí. Tienen una imagen sí. cool. Sí. Es verdad, aunque cansa mucho andar con estas botas. Creo no te que quedan, no. ¿verdad? ¿Sabían que este video es muy, muy especial? Naturalmente, porque habíamos prometido una colaboración. Y nuestro video de hoy es de una idea de nuestra suscriptora Judy Cortés 3039. Muchas gracias, eres genial. Nos diste una buena idea para este episodio. Muchas gracias, de verdad. Dinos cómo te pareció este video, si es como lo imaginabas que sería. Eso espero, no volveremos a grabarlo. Sí. Y ahora les voy a leer su comentario. ¿Pueden inventarse una historia de amor en la escuela de enemigos a amantes? ¡Gracias por tu idea! Nos inspira mucho tu idea de que los enemigos se enamoraran. ¡Sí! ¡Y lo hicimos! ¡Muchas gracias de nuevo! Tyler, ¿por qué estás triste?
Estoy triste porque los que nos ven no están suscritos a nuestro canal. ¿O tú sí estás suscrito? Si no lo estás, deberías suscribirte. Sí, por favor, amigos, suscríbanse a este canal, se los agradeceríamos mucho. Gracias, amigos, por ver nuestros videos, todos los videos. Pero si no están suscritos, asegúrense de hacerlo, porque su suscripción realmente ayuda a nuestro canal, en serio. Chicos, cuanto más nos vean, cuantos más se suscriban, es mejor para nosotros y para ustedes. Pero, ¿cómo los convencemos? Porque siempre estamos contando grandes historias. Y queremos que mucha más gente venga a verlas. Porque les contamos historias que son... ¿De qué son? Sobre el bullying, sobre lo malo que es, ¿verdad, chicos? ¡Sí! Sí, entonces, también. Adelante. También hablamos de las relaciones con los padres. Sí, es cierto. Lo que tienes que entender es que tienes que perdonarlos si son raros o se portan raro. El dinero es importante. De eso también hemos hablado. Contamos historias que pueden ayudar a alguien ahora mismo. Contamos problemas dolorosos de la vida real y cómo resolverlos. Queremos contar historias que animen, que los ayuden y también que los inspiren, claro. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, o a veces solo queremos mostrarles algo divertido. O bonito. O algo cool como los juegos del hambre. ¡Sí! ¡Oh! ¡Algo romántico! Sí. A menudo nos dicen en los comentarios que se sienten mejor después de ver nuestros videos o que estaban enfermos y se recuperaron. Eso es increíble. Por cierto, chicos, he leído un comentario que dice que alguien salió de coma. Queremos saludarlo personalmente. Gracias por dejar nuestro comentario. Es un placer. ¡Saludos! Bien, entonces, así que si conseguimos más suscriptores, YouTube podrá atraer a más gente que pueda ver estos lindos, grandes y divertidos videos. No lo sé, ¿qué dicen, claro, chicos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Crazy Casa es amabilidad, así que tenemos que compartirla. ¡Sí! Suscríbanse a nuestro canal si saben cómo hacerlo, ¿verdad? Tienen que ponerse debajo de este video... Pero, esperen, eso no es tan rápido. Sí, pero no tan rápido, porque chicos, tengo un reto para ustedes, que solo los más geniales, los más cool, bueno, ustedes saben, se trata de ustedes, suscríbanse en 10 segundos. Sí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dejen su comentario si han seguido las instrucciones y pulsaron la campana, ¿de acuerdo? Y quien todavía no haya pulsado la campana, contaremos hasta 5 para que encuentre el timbre junto al botón de suscribirse y le dé clic. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Buen trabajo! ¡Gracias, chicos! Y ahora, quédense con nuestros nombres. ¿También te gusta el frambosa? ¿Nos podemos ver en secreto? Sí. No lo hice rápido. Bueno... ¡Ay, ya no le salió! ¡Es un blooper! ¡Woo! ¡Suéltenme! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No! ¡Cállate! ¡Chicos, vamos a darle un baño al perdedor! ¡No lo hagan! ¡Eso te pasa por saberlo todo! ¡Que se lave la cara el idiota! ¡Bañen al cerebrito! ¡Bañen al cerebrito! ¡Dense prisa! ¡Alguien viene! ¡Por favor, socorro! ¡Ayuda! No llores. ¿Acaso quieres arruinarnos a todos la diversión por tus lloriqueos? ¡No! ¿Estás seguro? Haré todo lo que ustedes me digan, pero por favor, no me metan en el retrete otra vez. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Que te mojemos otra vez? ¡No! ¡No, por favor, no! ¿Dónde están mis arañas rojas? ¿Dónde se metieron? ¡Oh! ¡Hola, bichito! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Adiós, bichito! ¡Mua! ¡Ay, ay!
¿Por qué estás todo mojado? Me metieron la cabeza en la taza del baño. ¡Ah! Eso me hicieron a mí ayer. ¡Qué mal plan! No sabes cómo estoy harto de que me humillen. ¡Vamos al campus! ¡Ya es tarde! Y ahí yo podré enseñarte mi último experimento. ¿Por qué me pasa esto? Silencio, mientras el guardia duerme, entremos en la escuela. ¿Dónde están los demás? Ya están en sus puestos. ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¿Y ustedes a dónde van? ¿Nosotros? Bueno, pues solamente vamos a la clase. Pues vayan. ¡Corramos! ¡No! ¿Qué? No lo entiendo. ¿Y esos gritos? Debo de haberlo soñado. ¿Por qué llegan tarde? Casi nos descubren. El guardia se estaba despertando. ¡Y nos ha visto! ¡Estamos acabados! Cállate, llevamos mucho tiempo preparando esto. ¡Rayos, se me olvidó el agua! Déjame que yo la traiga. Enseguida regreso. Yo voy a ir a ayudarla, sí. Tenemos que darnos prisa. Solo dejemos las gafas y ya está. Sí, o si no, papá nos va a regañar. Ya dejen de molestarme. Por favor. Psst. Zach, ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy aquí para ayudarte. Zach, casi no tenemos tiempo. Es tarde y tenemos que irnos. Para ti, puedo hacer tiempo sin problemas. Pero Zach, los demás pueden estar esperándonos. Pues tú déjalos que esperen. ¿Quieren dejar de babearse el uno al otro? No inventen. Nosotros trabajando y ustedes besándose. ¿Van a ayudar con la broma o no? Escuchen, vamos a terminar esto de una vez y nos dormimos. Sí, yo me apunto. No quiero perderme el momento en que la profe se caiga. Rayos, espero que papá no sepa que no estamos en casa o nos va a ir terriblemente mal. Una broma a la directora amerita que tomemos el riesgo. ¡No! ¡Estúpido despertador! ¡Rayo! ¡Son mis granos otra vez! ¡Buenos días! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta ya! ¡Kitty! ¿Eh? ¿Por qué estás tan eufórica? Bueno, pues porque hoy es un día muy hermoso, ¡sí! ¿Verdad? A veces me desesperas. ¡Ah! Oye, ¿qué haces? ¡Estoy exprimiendo mis granos! Yo tengo la solución, aquí traje crema. Y seguro que te quita todos tus granos. Yo la usé para quitarme los míos. ¿Y crees que eso va a servir? Sí, lo prometo. ¡Ay, dame las manos! Bueno, pues eso espero. Y ahora, póntela en la cara. ¿Qué demonios está pasando? ¡Se me pegaron las manos! A ver, veamos qué dice aquí. Mira, esto es super glue. ¡Kitty! ¡No te la vas a acabar! ¡No! ¡Cielos! ¡He llegado tarde por 3 segundos! ¡Qué horror! ¿Qué demonios es eso? ¡Harry! Sí, diga, Miss Ariel. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué hay este desastre en la escuela? ¿Eres guardia de seguridad o no? Pero yo no sé cómo ha llegado esto aquí. Y bien, Miss Ariel, ¿qué le parece? ¿Les gustó la broma que se nos ocurrió? Muy bien, me las pagarán. ¡Miss Ariel! ¡Una sonrisita! ¡Van a ver!
ayudar. ¡Mami, Sariel, yo la salvaré! ¡Vamos, pásala aquí! ¡Ok! ¡Ahora pásamela! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ese fue un buen tiro! ¡Bueno, ahora tú, ahora tú! ¡Esperen, chicos! ¿Qué es lo que pasa? Creo que nos hemos relajado. ¿De qué demonios estás hablando? Soy el capitán del equipo y veo que jugamos peor. Tenemos que practicar regularmente. ¡Dame la pelota! ¡Andando! ¡Qué increíbles son esos chicos! Ojalá yo pudiera jugar fútbol. ¡Vamos, vamos! Tyler, ¿qué no puedes lanzarlo bien? ¡Pareces una niña! ¡Zack! ¿Estás loco? ¡Rayos! ¿Qué hacía ahí parado? ¡Cuatro ojos! ¿Quién te dijo que podías venir aquí? ¿Dónde estoy? ¡Oh, miren! ¡Se le cayó un diente! ¡Perdedor! ¡Demonios! ¿Cómo me hace enojar? ¡Ni modo! ¡Voy a tener que hacerlo sufrir! ¡Chris! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Eso duele! ¡Kitty! ¡Acaban de darme una paliza! Oh, ¡pobrecito! ¡Ay, qué feo, qué feo! ¡Vaya! ¿Quién fue esta vez? ¡Los basquetbolistas! Oh. ¡Y también me rompieron un diente! ¡Ay, pero qué terrible! ¿Qué es esto? Creo que ese va a ser mi diente. Tengo que llevarlo rápido al dentista para que me lo pongan. ¡Hey! ¡Es tarde para salvar tu diente! Me voy a hacer un collar con él para tenerlo en mi cuello. Kitty, estás enferma. ¡Odio mi vida por completo! ¡Soy un loser! ¡Oh, gracias por romperme un diente! Nunca voy a ser tan cool como los demás chicos. ¡Soy un nerd! Pues a mí me parece que estás equivocado. ¡Nate! ¡No me hagas nada! Vamos, baja de ahí. Solamente quiero hablar. ¡No! ¡Te tengo mucho miedo! Si sigues llorando así, te daré un puñetazo. Solamente vine aquí porque quiero hablar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Alguien ayuda! ¡No! Chris, ¿te gustaría ser un chico cool o no? Creo que yo puedo ayudarte. ¿Qué? Escucha, ¿por qué no me ayudas con mis tareas y yo te enseño cómo ser un chico popular? ¿Es una broma? Quieren echarme de la escuela y necesito buenas notas. ¿Trato hecho? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ahora el resto de mis dientes van a salir volando! ¡No! ¡No! Espera un momento. Tengo que ponerme mi aparato. Veamos, está aquí. Estoy listo. Chris, ¿estás loco? Deja eso, así nunca vas a ser popular. ¿Y entonces qué hago? Deberías escucharme, y entonces las chicas te seguirán. ¡Oh! Tal como los metales con un imán. ¿Lo ves? ¡Cielos, Chris! ¡Eres un problema andante! Escucha, solo hazme caso y verás que todo saldrá bien. ¡Hurra! Estoy a punto de ser cool. No lo entiendo. ¿Y tú por qué trajiste tu mochila? ¿Y por qué no? ¡Tenemos clase! ¡Eres idiota! ¡Hemos preparado una broma para la profesora! ¿Acaso intentas estropearlo todo otra vez, eh? Por favor, no me pegues. No entraré a clase, ¿ok? ¡Perfecto! ¡Eso está aún mejor! ¡Ahora sí! ¡No se la van a acabar, maldito niño! ¡Buenos días, señorita Ariel! ¡Qué demonios es eso! ¿Qué tal?
No, Miss Ariel, ¿hoy sí llegó puntual a la escuela? ¡Sus mochilas! Decidimos traer nuestros libros en cosas divertidas. Yo me traje esta jaula que tenía guardada especialmente para una ocasión así. ¡Ya basta! ¿Pero quién les dio permiso de hacer eso? ¡Esta es una escuela! ¡Y no un circo! ¡Dejen de reírse! ¡Y saquen sus tareas! No, de hecho hemos decidido no hacer nada. Se acerca la graduación. ¡Les voy a enseñar a respetar! ¡Una broma más y se van! Miss Ariel, no se ponga nerviosa, ya es mayorcita para eso. ¡Hurra! ¡Nos hemos salvado de la clase! ¡Ay, Chris, me estás lastimando mucho! ¡Mi cabello se enredó en tus brackets otra vez! Perdóname, no era mi intención. ¡A veces me desesperas! Pues tú también me desesperas. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Llegó la hora de convertirte en Chris el Cool? Por cierto, he hecho todas tus tareas y ejercicios. ¡Súper! Ahora necesito que te pongas esto y vas a verte genial. ¿Todo es para mí? Así es, todas esas son mis cosas. Y la gorra también es para ti. Ok, de acuerdo, hagamos un trato. Tienes que dejar de sonreír. ¿Sí te gusta? Con eso hasta pareces un tipo normal. Oh, por Dios. Por fin parece que tengo clase. Ok, pero solo promete una cosa. Yo te estoy ayudando, pero nadie puede saber sobre ello. Chris, se me olvidaba. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué está haciendo él aquí? Vamos, pégame. ¡Que me pegues! ¿Qué? Pero si yo no quiero. ¡Nos va a descubrir! ¡Oh! ¡Has venido a humillarme! ¡Oh! ¡No voy a dejar que molestes a mi amigo! ¡Te exijo que te alejes de Chris! ¡Idiota! ¡No me muerdas! ¡Estás chiflada! Kitty, estás demente. Sí, lo sé. ¿Y qué demonios llevas puesto, Es que mi mamá me la regaló. Pues apesta. Tu madre no tiene gusto, pero yo sí. Y tú menos. ¡Vaya genial! Todos me van a envidiar. Todos me van a estar mirando, mirando, mirando y mirando. ¡Sí! ¡Opa! ¿Y qué hace ese cuatro ojos con la ropa de Nate? ¿Le robaste sus cosas? No, estas son mis cosas. Pero tú jamás has tenido ropa de ese estilo. ¡Mentiroso! Y además un ladrón. ¿Pero por qué? Vamos, chicos, es hora de nuestro truco final. ¿Dónde está tu locker? ¡No! ¡Ahí están mis libros! ¡No! Ni modo. Esto no es lo mío. Solamente ha empeorado todo. No lo entiendo. ¿Y por qué te cambiaste? Tus amigos han vuelto a hacer de las tuyas conmigo. Ok, vale, pues olvidemos la ropa y vamos a hacer algo de ejercicio. Dudo que esto vaya a servir de algo. Cuando seas un tipo deportivo, todas las chicas estarán locas por ti. ¿Y qué hago? ¡Corre, Chris! ¡Corre! ¡Esto hago! ¡Esto hago! ¡Esto hago! ¡Mi espalda! Ups, no calculé bien. ¡Mi espalda! Ya no exageres. Toma esto. Intenta ejercitar el brazo. Está bien.
Así no se hace. Arriba y abajo. ¡Qué asco, Chris! Lo siento. Supongo que no es agradable. ¡Muchachos! ¡Vengan para acá! ¡Formen una fila y empecemos con la sesión de fotos! Yo seré la primera. ¡Los siguientes! ¡Excelente! ¿Quién es el siguiente? Muy bien, chicos. Yo voy en medio porque soy el capitán. Ok. ¿Hay alguien más que falte? ¡Ándale! ¡Yo quiero una foto de nosotros dos! ¡Siéntate! ¿Así? ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Tenemos la foto de todos! Como hoy se han comportado muy bien, les voy a dejar celebrar la graduación a todos. ¡Sí! Hay que tomarnos una foto juntos, porque quiero enviársela a mi madre para que piense que tengo amigos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Estás zafado? ¿Y por qué haríamos eso? A mí me parece una buena idea. Tomemos una foto general. ¡Rápido! Muy bien. Sonrían para la foto. ¡Rápido! Acomódense en las escaleras y pónganse en pose. ¡Qué asco! ¡Me chocan las fotos! ¿Y dónde están Billy y Millie? No lo sé. Billy, deja que me pinte los labios primero. Pero yo aún no he terminado. ¡Dame el pintalabios! ¡Suéltame! ¡Me estoy pintando los labios para no parecerme a ti! ¡Nos perderemos la sesión de fotos por tu culpa! Ay, ¡suéltame! ¡Me chocas! Pues espero que estés feliz, porque seguro que ahora no habrá sesión de fotos para nosotras. ¡Súper! Y ahora una gran sonrisa. Ay, estas sesiones de fotos apestan. Y ahorita se pondrá divertido. ¡Y digan whisky! ¡No! ¡Ah! ¡Eva! ¿Qué rayos hiciste? ¡Otra vez no! ¡Ay, por Dios, Chris! ¡Qué bonitos boxers tienes! ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! Y recuerda que no te dé miedo decirles a las chicas algún cumplido. Nate, tengo miedo. Tan solo coquetea con ellas. Ya te he explicado mil veces cómo se hace eso. Oh, ahí está Alice. Intenta con ella. ¡No! ¡Intenta! No. De acuerdo. Hola, Alice. ¿Qué quieres? Es que eres tan... Eres tan jugosa como los granos que te salieron esta mañana, aunque ya no están. ¿Qué? Ahora ven aquí. ¡Hey! ¿Qué haces molestando a mi Alice, imbécil? Oh, creo que no nos fue nada bien. Pues gracias. No volveré a intentarlo. ¡Oh! Mira, aquí viene Eva. Intenta con ella. ¡No! Hola, Eva. ¿Qué onda? Quítate de en medio. Sí, pero antes quería decirte algo. Es que tú tienes unos ojos muy bonitos. Son tan parecidos a los de una cucaracha que atrapé el día de ayer. ¿Te gusta? ¿Una cucaracha? ¡Fuchi! ¿De qué estás hablando, idiota? ¡No! ¡Socorro! Tengo que ir a salvarlo. Eva, ¿por qué no practicas con nosotras? Vamos a actuar en el baile de graduación. Déjenme en paz. Yo no voy a bailar con ustedes. No me importa. Tú quédate ahí y observa. Sigamos bailando.
yo. ¡Vamos a bailar! ¿Qué rayos le pasa a esta? No lo sé. ¿Qué están haciendo ahí? ¡Esto es un ensayo! ¡Idiota! ¡Vete de aquí! ¡Ni creas que bailaremos contigo! ¿Ah, sí? ¡Manos arriba! ¡No se muevan! ¿Conmigo? ¡Pues tomen esto! ¡Au! ¡Cierra la boca, boba! La próxima vez que vengas aquí vas a celebrar tu graduación en el hospital. ¡Eva! ¡Suelta esa pistola! ¡Es muy peligroso! ¿Qué dices? ¡Si es de juguete! ¿Pero qué agenda tan apretada tengo hoy? ¡Qué horror! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¿Qué te sucede? Necesito que me haga... atractivo. Pero con gente como tú no trabajamos, ¿entendido? ¡Ayúdeme, por favor! ¡Es mi última esperanza! ¡Todo el mundo se burla de mí y ya estoy... desesperado! Bueno, siéntate. Vamos a ver. ¡Auch! Es un caso difícil. ¡Mire! Yo quiero verme a ti y vestirme como él. No creo que tenga suficiente dinero. Voy a pedir un préstamo y le pagaré todo. Bueno, hay que intentarlo. ¡Ah! ¡No, no, no! No sé si va a funcionar. ¡Abre los ojos! Oigan, chicos, ¿están listos para la graduación? No me importa. No quiero hacer nada después de la escuela. Quiero tumbarme en el sofá y escupir al techo. Hola a todos. ¡Oh, wow! ¿Y tú quién eres? ¿Un alumno nuevo al final del curso? Pues no. Sigo siendo el mismo compañero de clase. ¿Qué? ¿Pero por qué mientes? ¿Ya me reconoces? ¡Oh, por Dios! ¡De verdad eres el nerd! ¡Rayos! ¡Ya ni siquiera quiero pegarte! Bueno, como sea, queríamos gastarle una broma al director. ¡Excelente! Pongamos el bote de basura en la puerta. Y cuando la abra, se va a caer sobre mis Ariel. ¡Chris! ¡Increíble! No me esperaba de ti tal cosa. ¡Basta de parlotear! ¡Manos a la obra! ¡Listo, chicos! ¡A nuestros lugares! ¡Ah! ¡Has hecho esto! ¿A quién se le ocurrió esto? No lo sabemos, pero tal vez Eva pueda decirle. Si no confiesan ahora, ¡voy a correr a todos de la escuela! ¡Fue idea de Eva! Sí, ella fue quien planeó todo. ¿Qué? ¿Cómo has podido? ¡Voy a llamar a tus padres ahora mismo y echarte de una vez! No, no es culpa suya. Todo fue idea Chris, mía. ¡Chris, tú no te metas! Yo me las arreglo sola. ¡Basta! ¡Ninguno de ustedes tendrá permiso de ir a la fiesta de graduación! ¿Entendido? Me las van a pagar muy caro. ¿Por qué me delataron con la profesora? Bueno, tú sabes cómo librarte de momentos como este. Así que por eso te lo echamos encima. Yo... ¡las detesto! ¡Las dos son igual de idiotas! Adiós a la fiesta. Chicos, vamos todos a mi casa. Podemos hacer una fiesta ahí. ¡Pues vamos! ¡Eso suena increíble! ¡Ni crean que los he dejado de odiar! Pero no me pienso perder una fiesta. ¡Hey! Vamos, pasen, pasen. Una fiesta en mi casa. No me lo creo. Oh, por Dios. ¡Oh, wow! ¡Qué divertido! Sí, qué excelente idea. Yo nunca me habría imaginado que fueras tan interesante, Chris. Chris, perdóname por no haberte ayudado a ser popular. Pero vamos, lo lograste. No te preocupes, tú me diste dinero para esto. Sigue siendo nuestro secreto. ¡Hey, chicos! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¿Qué está pasando aquí? ¿Tenemos una fiesta? ¿Que no tienen nada mejor que hacer? ¡Oh, wow! ¡Cuánta comida!
delicioso! ¡Ey, tú! ¡Lárgate de aquí! ¡Tú quítate! ¡No lo entiendo! ¿Qué le han hecho a Chris? ¿Por qué está vestido como ustedes? ¡Quítate eso ahora! ¡Cálmate! ¡Así se ve mucho mejor! ¡Kitty! ¡Ya largo de aquí! ¡Me chocas! ¡Pero Chris! ¿Qué te pasa? Esa Kitty es una completa anormal. ¿Cómo es que puede ser su amigo? Oigan, chicos, vamos a jugar a la botella. ¡Qué ñoño! ¿Y por qué no giramos la botella y besamos a quien toque? Ah, ¿no les gustaría besarme? Ok, yo primero. ¿Qué esperas, Eva? ¿Besa a Chris? ¿O tienes miedo? No tengo miedo de nada. Me da igual, no me importa nada. ¡Ey! ¡Fue suficiente! ¡Ya dejen de besarse! ¡Rayos! ¡Ahora no paran de besarse! ¡Chicos! ¡Ey! Sí, no creí que a nuestra Eva le fuera a gustar besarse con Chris. ¿Por qué no pasamos el resto del día juntos? ¡Oh, wow! ¿Era así de fácil? Ahora todas las chicas están a mis pies. Bueno, pues tú besas muy bien. No veo por qué no. Uy, perdón, te ensucié tu camiseta. No importa, me puedo cambiar de ropa. Déjame lavarla en mi casa. No, yo lo hago. Yo te la ensucié y yo te la voy a lavar. ¡Guau! ¿Qué te pasa? Nunca me imaginé que pudieras tener un torso tan increíble. ¿De verdad te gusta? Por supuesto. Y no puedo dejar de pensar en besarte. ¡Chris! ¡Quiero decirte que estoy muy enamorada de ti! ¿Qué? ¿De quién es esa voz? ¡No puedo contenerlo más! ¡Tú eres el amor de mi vida! ¡Chris! ¿Estás sin camisa? ¡Uhú! ¡Eres el mejor! ¡Yo te amo! ¡Kitty! ¿Te falta un tornillo? ¡Oh, por Dios! Ahora soy tan genial que hasta Kitty está loca por mí. Chris, ¿continuamos? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo me voy. ¿Pero cómo? ¿Y yo? ¡Se supone que nos estábamos besando! Creo que ahora me he vuelto demasiado cool para ti. No somos el uno para el otro. Tú eres rebelde y yo soy guapo. ¡Pues entonces te voy a dar una paliza! Tú en serio eres tan graciosa. ¿Qué? ¿Me ha rechazado? ¡Santo cielo! ¡Es la primera vez que me sucede! ¡A mí! ¡Me rechazaron! Hola. Chris, llevo un buen rato esperándote. Lamento mucho el retraso. ¿Estuviste con Eva? Quiero que lo admitas. Dime, ¿a dónde fuiste después de la fiesta? No. ¿Qué dices? En verdad, estaba en el baño. Ah, está bien, entonces bebe un poco de jugo. Hola, Chris. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Bueno... Él y yo tendríamos una cita. Él también me invitó a salir. ¡Chris! Uy, como lo publiqué en Instagram, pensaba que eras Millie. ¡Idiota! ¡Nuestro Instagram es compartido! ¡Bueno, ya cálmate! Oye, no toques a mi futuro novio. ¡Vas a dejar de ser mi hermana! Es increíble. Las gemelas están peleándose por mí. Debo de estar volviéndome demasiado cool. ¿Qué pasa, Chris? ¡Te atrapé! Kitty, ¿qué haces aquí? He confesado mi amor por ti, lo cual significa que tú me querrás a mí. Oh, ¡eres una lunática! ¡Vaya, hasta ahora te das cuenta! ¡Ni creas que voy a dejarte en paz! Oh, creo que ya no quiero ser tan cool. ¡Ah! Feeling so good right now. Feeling so
hicimos un episodio sobre una tarjeta dorada cuando Mia y yo éramos ladrones. Ah, por cierto, el video era Fui adoptado por millonarios y les prometimos que escribieran y respondieran algunas preguntas para que nosotros, a quien respondiera esas preguntas, le mandemos unos saludos. ¡Así que este es el momento! Y justo como lo prometimos, hemos elegido a los ganadores y el primero es Willy Gordon. ¡Gordon! ¡Hola! ¡Hola! Ok, ¿a quién tenemos y ahora? Y a continuación tenemos a... Anastasia Bajidova. Bueno, pues, ¡hola! ¡Tú también! ¡Anastasia! Espero haberlo leído bien. ¿Y a quién más tenemos? También está María. María, te mandamos muchos saludos. ¡María, recibe nuestros saludos! ¿Y quién es? ¡Ali! Te mandamos muchos saludos, muchos saludos. Te mandamos abrazos y lo más importante, te queremos. ¡Mua! ¡Mua! Y yo también quisiera mandar un saludo personal a una gran fan de Zack, Paulina. Es un saludo especial para mí. Así que chicos, gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones y por vernos. Asegúrense de ver el video Fui adoptado por millonarios. Y si es que todavía no lo han visto... Y lo más importante es que todos tienen la oportunidad de ganar concursos como este y que un día ¿sí? sea tu comentario el ganador que vayamos a leer. ¡Los amamos! ¡Mua! ¡Buena suerte! ¡Mua! Chicos, en uno de nuestros últimos vlogs no podíamos escuchar nada, así que en este vlog no vamos a poder ver absolutamente nada. Tenemos este tipo de artilugio, es decir, una botella que se lanza y vamos a tener que... bueno, sí, gracias Tyler por detenerlo. ¿Lo salvé? Todos vamos a tener los ojos cerrados y vamos a tener que esquivar la botella. Y ahora vamos a jugar piedra, papel o tijera y quien pierda primero empieza... ¿Y quién gana el juego? ¿Quién gana? Bueno, pierde quien lo golpea primero la botella, así es como jugamos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, bueno, Tyler? Bueno, sí, sí, ahora sí, lo sí, entiendo. Sí, vamos, piedra, papel o tijera. ¿También nosotros? Ok. Empecemos. Piedra, papel o tijera. Bueno, como Tyler es un caballero, él irá primero. Yo quiero ir primero. No, ¿tú quieres? Vale, de ¿y acuerdo yo puedo hacer la bueno, segunda? Yo puedo hacer al final. Bueno, está bien, déjame te explico. Vamos a hacer esto. Tú te tapas los ojos, pero ahorita no. Y cuando veas que estamos soltando la botella hacia ti. Sí, entonces cierras de los acuerdo. Ojos completamente. Aquí voy. Por favor, Tyler, asístenos. Let's go. Ay, ay, ay. No pasa nada. No tan nada. Lejos. No, eso es demasiado. Wow, así, así. Espera, acércate más, cerca. Más, ¿okay? No, cuidado. No tan cerca. ¿Estás lista? Sí. 3, 2, 1. Suéltala. No. Oh, muy bien. Ay, no tengo la menor idea. ¿Dónde está? ¿Se mueve? Sí, claro. ¿Sí? Genial. Creo que sí la sentiste. Sí. Mira, está ganando sin hacer prácticamente nada. Sí. No deberías haber dicho eso. Uy, uy, uy. No, y cuidado, la funciona. Tengo. Esto. Así es. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hurra! Kitty, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, muy bien, bueno, voy yo. Yo soy el último. Sí. Ahora hazlo muy tú. Bien, entonces déjamelo a mí. Dios mío. Alice, ¿estás lista? Uy. No, la más distancia cerca, está más bien. Cerca. 1, 2, 3. Uy, uy, uy. Muy bien, ya lo no estás tienes. Haciendo muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias. Chicos, mientras jugamos este juego divertido pero completamente innecesario, díganos en nuestros episodios recientes cuál les gustó más. Y, por cierto, no olviden dejar su like y qué necesitamos decir más. Suscríbanse y denle click a la campana. Falta otra cosa. Y déjenos un comentario. ¿Qué más? Y escríbanos. ¿Cuál es su video favorito? Sí, que aman a Crazy Casa y coman frutas y verduras. Bueno, ¿quién de ustedes va a lanzar la botella? Digan. Yo. ¿No querías que lo hiciera yo? Deja que lo haga yo, espera, ¿ok? Espera, no, tú vete un poquito más para atrás. Ándale, así estás bien. 1, 2, 3. Wow. Estoy un poco perdido. Estoy tan perdido que no sé ni dónde está. No tengo muy bien, ni idea. Muy ¡wow! bien. Tiene ojos. ¿Ya vieron la venda? Tiene ojos, así que puede ver. No. Ay, ¡ay! No, eso no cuenta. No fue... Ok, no estuvo mal, ¿o muy sí? Bueno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! Aquí hay mucho público animándonos. Ok, es tu turno, Tyler. Kitty, si quieres sí, lanzar la botella. Sí, supongo que sí.
y puedes hacerlo así. Eso es, acabo de oír un sonido cerca de mi oído. Bueno, estoy listo. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. ¡Uy! ¡Uy! Ajá. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo estás haciendo muy bien. Creo que solo estoy bailando. Lo estoy sintiendo. ¡No! Sentía que la Muchas oía. Felicidades. Wow. Pensé que estaba bailando. ¿Qué tal les pareció nuestro reto de hoy, chicos? ¡Un aplauso! Déjenos sus comentarios. ¿Quién les pareció el que lo hizo mejor? Yo creo que... Ustedes deciden quién fue la mejor. Ya luego los veremos. ¿Y qué más podemos decirle a nuestros queridos suscriptores? ¡Que los queremos mucho! ¡Sí! ¡Queremos sus comentarios! ¡Así que dejen un montón! ¡Los queremos a todos! Espera, se nos olvidaron los bloopers, aquí los tienen. Otra vez quieres estropearlo todo, ¿eh? Por favor, no me hagas daño. Perdón. ¡Ey! Ah, caray. ¿Qué tal el mosquito? ¿Y qué haces? ¡Esto es super glue! Bueno, ni modo. Denme un segundo, por favor. Esperen. ¿Necesitas meditar un poco? Sí. No estaba lista. Es solo que este momento necesita más preparación y me dieron nervios. ¡Chris, se me olvidaba que...! Es que... mi mamá me la envió. ¡Fuera del escenario! ¡No queremos escuchar a losers como tú! ¿Pero por qué me tratan de esta forma? ¡Vete a tu casa, ridícula! ¡Yo ni siquiera pude cantar! ¡Qué mala suerte que no seas popular! Pero vas a ayudarme, ¿no? ¡Wow! ¡Allí está Eva! Soy la reina del amor aquí, un sol que brilla en el cielo. Soy superior a los demás, mejor que todos. Soy superior por mis tacones, a la cima te veo a ti. Y así veo a todos desde lo alto. A mí nunca jamás me olvidarán. ¡Sí! Muchas gracias a los mejores. ¡Eva, te queremos mucho! ¡Eres la mejor chica de la escuela! ¿Qué rayos fue eso? ¿Pero qué te pasa? ¿Querías arruinar mi actuación? ¡Eva! ¡Ya me estoy cansando! ¡Yo también quiero ser popular! Pues si quieres ser popular, tienes que hacer todo lo que yo diga. ¿O quieres pelearte conmigo? ¿Ya no quieres ser mi amiga? ¡No! ¡Lo siento! ¡Quiero seguir siendo tu amiga! Perdóname, es que simplemente me gustaría ser popular. ¡No vuelvas a hacer eso! La 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 la. Mira bien por dónde caminas, loser. ¡Ya déjenme ensayar a gusto! ¿Ensayabas un número de circo? ¡Ya me tienen harta! ¿Por qué siempre me hacen la vida imposible? ¡Ay, me pegué! Bueno, porque no sabemos cada chisme de esta escuela. Y sabemos todo de ti. ¿Es cierto que tú antes eras una completa anormal? Y nos enteramos de que solías ser toda una... ¡rechazada! ¡Ya déjenme en paz! ¡Eso no es cierto! ¡Lo investigaremos todo sobre ti! ¿Pero cómo se enteraron? Kitty, ¿por qué estás ahí tirada? Eva, ayúdame, por favor. Me duele la pierna. Agradece que tienes a una amiga como yo. Yo siempre te he ayudado y te he apoyado mucho. Incluso mantengo en secreto tus viejas fotos con granos. Eva, tú sí que eres una amiga de verdad. Me encantaría poder ser como tú.
Pues si quieres ser como yo, tendrás que hacer lo que yo te diga. Adiós, Kitty. No bajes la guardia, te voy a estar vigilando. ¡Ah! Eva sí que es admirable. ¡Y yo solo soy una perdedora! ¿Dónde demonios está Eva? Ya llevamos esperándola más de una hora. ¿Y por qué tengo que ensayar con estas cosas? No soy una chica. Si no te gusta, puedes abandonar el equipo. No, yo quiero estar en el equipo de Eva. Hola a todos. Perdón por llegar tarde. Tenía tanta flojera de venir aquí. Así que me fui de shopping. No te preocupes, Eva. Solo llevamos una hora esperando. ¿Por ti? ¡Esperaríamos todavía más! ¿Te ves tan hermosa? ¡Quiero ir al baño! ¡Quédate aquí! ¿O quieres molestar a Eva? ¡No, no! ¡Para nada! ¡Eva! ¡Te queremos! ¡Gracias, chicos! ¿Podemos empezar ya? Nos has hecho esperar. Necesitamos que tu actuación en el baile sea inolvidable. ¡Claro que sí, mi amor! ¡No me grites! ¡Ya hasta pensé en el baile! ¿Qué te parece? ¡Es horrible! ¿En serio crees que puedes presentar eso? ¡Eres un tóxico! ¿A poco no bailé súper bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eva! ¡Tú eres un rayo de luz en este mundo oscuro! ¡Basta! ¡Ya dejen de hacerle la barba! ¡Salgan todos de aquí! ¡Rápido! ¿Por qué hiciste eso? ¡Tú ya no me quieres! ¡Ya, ya! ¡No llores! Solo quiero lo mejor para ti. No quiero que mi novia haga el oso. A ver, muéstrame cómo vas a cantar. ¡La, la, la! ¡Soy la mejor de aquí! ¡Eva! ¡Mis oídos! Tampoco sabes cantar. No sé cómo le vas a hacer. ¿Qué quieres decir? ¡Yo quiero cantar! Creo que ahora solo tenemos una opción. Hola, Kitty. Escucha, ¿crees poder cantar otra vez en vez de Eva? No lo sé. Debo pensarlo. ¿Cómo que te lo vas a pensar? Si no dices que sí ahora mismo, dejaré de ser tu amiga, lo que significa que no tendrás ningún amigo porque yo soy la única amiga que tienes. ¿Escuchaste? Ok. Cuenta conmigo. Gracias, amiga. Besitos. Tienes suerte de que haya dicho que sí. Si no, ya estaríamos perdidos. Voy a ofrecer el mejor show en el baile de graduación. ¡Oh! ¡Súper! ¡Genial! Hola a todos. ¿Qué les parece mi nuevo peinado? ¡Oh, por Dios! ¡Estás al último grito de la moda! ¡Yo también quisiera verme así! ¡No, yo! ¡No, yo! ¿Y por qué tú? ¿Y yo? Yo quisiera poder mirar a Eva para siempre. ¡Tú me tienes harta a mí! ¡Tú me tienes harta a mí! ¡No! ¡Oh, wow! ¡Es para mí increíble! ¿Zack? ¿Te sientes bien? ¡Ah! Da igual. Está en estado de shock. ¡Qué bonito pelo! ¡Y los brillos se ven preciosos! ¡Por cierto! ¡Cantaste muy bien en el concurso! ¡Sí! ¡Estuviste increíble! ¡Pero si yo fui la que cantó! ¡Ya dejen de alabarla! ¡Ey, tú! La que está ahí atrás. No interrumpas mi momento con mis fans. ¡Solamente estoy frustrada, Eva! ¿Frustrada de qué? ¿De que no seas popular? ¿O de que no sepas cantar? ¿Por qué estás siendo cruel conmigo, Eva? Si dices algo, dejaremos de ser amigas. ¿Quieres quedarte solita? No, Eva, es que yo... ¿O acaso prefieres que les enseñe a las gemelas aquellas fotos viejas para que se lo cuenten a toda la escuela? ¿Y también les cuento cómo te insultaban por ello? ¡No! ¡Eva, por favor! ¡Yo! ¡No quiero perder a la única amiga que tengo! Muy bien, mi reunión con mis fans ha terminado. Adiós a todos. ¡Es sin duda una estrella!
¡Perdedora! ¡El cantante Dylan en nuestra escuela! ¡Guau! Y aquí también dice que habrá un concurso para convertirse en cantante en su nuevo dueto. ¡Vaya, cantar con Dylan sería como un sueño! ¡Muévanse! ¿Qué es eso? ¿Dylan busca una vocalista femenina? ¡Estupendo! Esa puedo ser yo. Tal vez con estos pastelitos alegre a Eva. Es mi deber ser una buena amiga con ella. ¿Qué están haciendo por allá? Debería grabar un video para el concurso y enviárselo a Dylan. A ver, tú grábame. ¡Guau! ¿Tú vas a cantar? No, eso es anticuado. Ahora está de moda bailar en TikTok. ¿Estás lista? ¡Empecemos! Eyes like a sea keeping me wavy. You are made of dreams. Soy guapa y tengo talento. Todo lo contrario a la loser de Kitty. Kitty, no te llegan a los talones. Bien dicho, hermanita. Por cierto, ¿creen que ella se presenta a ese concurso? ¿Quién? ¿Ella? En el momento en el que Dylan escuche su espantosa voz, vomitará y dejará de cantar. ¿Qué? ¿Pero cómo puede hablar así de mí? Y yo que esperaba hacer algo muy lindo por ella. Estoy harta de que todo el mundo me humille. Pues voy a entrar al concurso para fastidiarla. ¡Me las pagará! Ahora vas a ver lo que te espera, Eva. Ya está listo. Se lo voy a enviar a Dylan. Sé que no voy a ganar, pero voy a mostrarle a Eva que no es justo que me traten tan mal. Todos deberían respetarme. Algodón de azúcar, oh sí. ¿Y cómo dice la letra? ¡Algodón de azúcar! ¡Sí! Y ahora me gustaría anunciar la ganadora de mi concurso. Les recuerdo que la ganadora cantará conmigo un dueto. ¡Sí! ¡Yo! Y la ganadora es... ¡Eva! 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 ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Y dónde está Kitty? ¿Estás por ahí? ¡Buuu! ¡Perdedora! ¡Eres una mentirosa! ¡Nosotras sabemos todo sobre ti! ¡Buuu! ¡Felicidades, Kitty! Toma, nos vemos pronto en los ensayos. ¡Muchas gracias! No te fallaré. Vámonos de aquí, no quiero saber nada de Dylan. Eva, ¿por qué estás llorando? ¿Cómo te atreves a ganarme en esto tan importante? ¡Yo soy la que debería haber ganado! ¡Yo, no tú! ¡John! ¡Suéltame! Tú siempre estás pensando en ti. ¡Yo no merezco esto! ¡No! ¡Soy yo quien se lo merece! ¡Yo! ¡Yo! ¿Que ya no te interesa ser mi amiga? ¿No quieres? ¡Pues ya no quiero! A un lado, nunca has sido una buena amiga. Quiero vivir mi vida sin contar con tu falsa caridad, ¿escuchaste? ¡Adiós! ¡Pues haré que te arrepientas! ¡Maldita! ¿Qué fue eso, lunática? ¿Qué rayos te pasa? ¿Ya sabes quién ganó el concurso de Dylan? ¿Ya lo sabes? No tengo ni idea. ¿Quién? ¡Kitty! ¡Ah!
Eva, ya cálmate. ¿Y eso qué tiene? Deja de actuar como una vil histérica. ¡Tienes que hacer algo! ¡Debemos recuperarla! ¡Sin ella, mi actuación en el baile de graduación será un fracaso! ¿Cómo voy a recuperarla si no es un objeto? ¡He dicho que la recuperes! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya para! ¡Ok, ok! ¡Ya hablaré con ella! ¡Gracias, mi amor! Tú ve a resolver el problema por mí. ¡Hola! Ya estoy lista para ensayar. ¿Pero por qué pareces triste? Oh, ¡eres mi nueva cantante! ¡Tú viniste a salvarme! Siéntate. Escucha, ya estoy aburrido de mi estilo. Estoy cansado y quiero intentar algo nuevo. Quiero un nuevo estilo, ¿me entiendes? Ok. ¿Y qué tipo de estilo? Bueno, no sé, algo moderno, algo absolutamente nuevo, ¿me entiendes? No realmente. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué te parece si hacemos un dueto de hip hop? ¡Ay, sí, eso es súper moderno! Y nos llamaremos el rey del rap, ese soy yo, y Kitty, ¿te gusta? ¿El rey del rap y Kitty? Buena idea. ¡Ay, qué cringe! ¿Qué tal? ¿Está chido? Ahora escucha. Joe, Dylan, al micrófono. Al oeste, al este, hay que hacer ruido. ¡Woohoo! A ver, ¿por qué no intentas hacer beatbox? Oh, no. Ándale, vamos, anímate. Rayos, así no es como solía imaginar la popularidad. Sí, sí. Creo que solo me queda ser muy paciente si quiero que Eva muera de envidia. ¡Vamos, nena! ¿Y ese beatbox? ¡Trumpa! ¡Sí! ¡Dylan es genial! ¡Esa traidora de Kitty me ha dejado por irse con Dylan! ¡Maldita sea! Voy a vengarme de ella. Creo que este casillero es de Kitty. Le tengo una desagradable sorpresa para vengarme de ella. Voy a ponerle ahí adentro una bomba fétida para apestarle todas sus cosas. ¡Ahí tienes! ¡Fuchi! ¡Eso sí que apesta! Aunque eso fue una broma genial. Ojalá que se dé cuenta de que ella sin mí no es nada. Dylan es demasiado exigente con los ensayos. ¿Y qué onda con estas letras feas? Bueno, intentemos. ¡Rap es mi nombre! ¡La calle es mi hogar! ¡Yo, yo! ¿Qué dijiste? ¿La calle es tu hogar? ¿Entonces eres una vagabunda o qué? ¡Cállense, imbéciles! Solo están celosos porque yo puedo cantar con Dylan y ustedes no. ¡Bola de envidiosos! ¡Ay, sí, claro! ¡Estamos muriendo de envidia! Siempre quise tener un sombrero tan feo como el tuyo. ¡Ustedes son losers! ¡Pero yo voy a ser una gran estrella! ¿Quieren ver cómo hago beatbox? ¡Me escupiste en la cara! ¡Estás descerebrada! ¡Deberían aislarte de la sociedad! ¡Vámonos, chicos! ¡Parece que es peligrosa! ¡Sí! ¡Pues lárguense ahora, imbéciles! ¡Porque muy pronto voy a ser popular! Kitty, tengo que mentirle para asegurarme que me va a ayudar, sí. ¡Kitty, qué onda! ¿Tú qué quieres? Escucha, necesito tu ayuda para que tú cantes en vez de Eva en la graduación. Por favor, te lo ruego. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Ya me cansé de cantarle siempre y que la popularidad sea solo para ella! ¡Por favor! ¡Por favor! Es que Eva está... Está muy, muy disgustada. Está deprimida. Se la vive en su cuarto. No come nada, por favor. ¿Cómo? Sí, ella está muy enferma, llora todo el día y está deprimida. ¡Por favor, ayúdala! Vaya, en serio me siento un poco mal por ella.
¿Sí? No te preocupes. Quiero decir, ¿me ayudas? No, está bien, pero es la última vez. ¿Sí? ¡Súper! ¡Eres increíble! ¡Eva! ¡Cántanos algo, por favor! ¡Ándale! ¡Nos encantó cómo cantaste aquel día del concurso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No, con el estómago vacío yo no canto. ¿Acaso no viste el montón de golosinas que te trajimos? Eso se ve delicioso. Creo que tengo mucha hambre. Bueno, ¿y ahora sí nos vas a cantar algo? ¿Cantar? Ah, sí, es cierto. Uy. Uy. Uy, uy, uy. Creo que me siento mal. Uy. Creo que realmente está enferma. Me dieron tanto de comer que ahora me duele el estómago. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Uy, uy! ¡Ya váyanse de mi vista! ¡Pero no hicimos nada! ¡Tú eres el culpable de todo esto! Mejor vámonos. No hay que pelearnos delante de Eva. Eva, ¿te sientes mal? ¿Puedo ayudarte? De hecho, estoy un poco aliviada. Últimamente he estado comiendo muy poco y ahora que finalmente comí, no me sentó muy bien. Perdóname, te ayudaré con la canción del baile. Lamento mucho que nos peleáramos. Aunque también debo ir a los ensayos con Dylan. ¡Ya olvídate de ese Dylan! ¡Él te va a arruinar! El mundo del espectáculo no es para todos. Por cierto, ¿de casualidad no has visto tu casillero? No, ¿por qué? No, no es nada. Escucha, tú no necesitas a Dylan. Tú sola puedes ser muy cool. Posiblemente sea cierto, Eva. Ay, ojalá que Eva me perdone. No quería hacerla sentir mal. Tú hiciste que se le revolviera el estómago. Por tu culpa, Eva nunca volverá a hablarnos. ¡Lo has estropeado todo! Tenemos que pedirle disculpas. Si no, ni siquiera nos dejará acercarnos a ella. ¡Lo tengo! Le compramos regalos y un montón de globos. Y así nos perdonará. Pero yo no tengo dinero. Pues si no tienes el dinero... ¡Te vamos a sacar del club de fans de Eva! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por favor, no me saquen del club! ¡Vamos, tenemos que ir de compras! ¡No podemos decepcionar a Eva! ¡Esperen! ¡Pediré prestado! Kitty, en verdad eres muy buena. Eva no te llega ni a los talones. Oh, muchas gracias. Solo es para ayudar a una amiga. Yo también puedo ser popular como ella. ¿Ya lo verás? Todo es posible. ¿Ya conseguiste la canción para el baile? Sí. ¿Quieres escucharla? ¿Qué te parece? Es una canción increíble. Y tú también eres increíble. Ay, vamos. Solamente te canté un pedacito. Pues es que nunca antes había escuchado nada parecido. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Woohoo! ¡No quiero ver a nadie! ¡Me han puesto de nervios! ¡Y ahora vienen a burlarse de mí, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Hemos venido a disculparnos y a decirte que te queremos. No queríamos que te doliera el estómago. No era nuestra intención. Eres la chica más popular de nuestra escuela. Y Kitty nunca va a poder ser como tú. Es verdad. Ve y dile a las gemelas que las sigan vigilando. Si se mete otra vez conmigo, le voy a dar una lección. ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Ya lo entendimos! ¡Está bien! ¡Iremos a hablar con las gemelas! Como me gusta ser popular. Dylan, ¿qué estás haciendo? Se me ocurrió un nuevo estilo. Se llama Bottle Pop. Ten, vamos, inténtalo.
Venga, inténtalo. ¿Y qué onda con el rap? Al diablo con el rap, al final no me inspiró tanto. El pop de las botellas es el futuro. ¡Botellas del pop! ¡Botellas del pop! Dylan, ¡botellas escucha. Del pop! ¡Dylan! ¿Sí? Yo quería decirte que eres muy talentoso, pero ya no quiero seguir cantando contigo. Creo que esto no es lo mío, ¿sabes? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me acaba de abandonar mi musa! ¿Ahora qué voy a hacer? Lo siento. ¡No me toques! ¡Déjame estar a solas! ¡A solas! ¡A solas! ¿Está bien? Entonces te veo luego. Pero espero que no. ¡Botellas del pop! ¡Hola, mi amor! ¿Y bien? ¿Está todo listo? ¿Kitty ha accedido a todo? Sí, sí. Todo va a salir perfecto. La canción está lista. ¡Hurra! ¿Y por qué actúas tan extraño? Estoy cansado. Ya no quiero seguir mintiendo. ¿A qué te refieres? ¿A quién estás mintiendo? ¡Siempre engañas a todo el mundo! Te aprovechas de Kitty y engañas a tus compañeros. Y ellos te creen todo. Y hasta son fans tuyos. ¿Por qué me estás diciendo esas cosas? ¿Acaso intentas arruinarme el baile o mi estado de ánimo? No, eso no es justo. ¡Entonces discúlpate rápido! ¡No lo voy a hacer! ¡Rápido, discúlpate! ¡Ok, ok, lo siento! ¡Ya deja de gritar como una psicópata! Bien hecho, tú siempre me haces caso. En el baile voy a ser una estrella. Como sea. Todos están invitados al baile. Les voy a ofrecer una actuación que nunca van a olvidar. Voy a deslumbrarlos. ¡Ah! ¡Uy! Lo siento. ¡Ey! ¡Mira por dónde vas, tarada! ¿Por qué me llamas así? ¿Acabas de insultarme otra vez? Kitty está siendo demasiado descarada. Ajá. Isaac nos pidió que la vigiláramos. ¡Siempre me estás estropeando todo! ¡Eres una torpe en todo lo que haces! ¡Estoy harta! ¡Todo lo que sabes hacer es usar a la gente! Y por cierto, puedo probarles a todos que yo sé cantar y muy bien. ¡Oh! ¡Esto es interesante! A ver, enséñanos. ¿Por qué no les enseñas esto? Perfecto, Millie, ya tenemos el chisme de esta semana. ¡Qué perdedora! Eva, ¿pero por qué lo hiciste? Recuerda tu lugar, te atreviste a insultarme. Y por cierto, tú no vas a ir al baile. Creo que nadie te ha invitado. No te quieren. ¡No es justo! ¡Eva! ¿Te encuentras bien? ¡Eva! ¡No temas! No puedo creerlo. Kitty se atrevió a contestarle feo a Eva. Yo tampoco. Zack dijo que si algo así llegaba a suceder, había que darle una lección. ¿Pero qué tipo de lección sería? ¿Cómo es que solemos castigar a los perdedores? Hay que usar el viejo patrón con ella. ¿Obligándola a recapacitar por lo que acaba de hacer? Exactamente. ¡Vamos! ¡Estoy harta de Eva! ¡Ya no sé qué es lo que voy a hacer con ella! ¡No es más que una mentirosa! Creo que alguien viene. No quiero que me vean llorando. ¡Fuchi! ¡Aquí apesta horrible! ¡Esperamos que te gusten los lugares encerrados! Te sacaremos de ahí como en una media hora, cuando hayas reflexionado sobre tu mal comportamiento. ¡Ya déjenme salir! ¡Ey! Esto fue de parte de Eva. Y con eso por fin vas a aprender a respetar a los populares. ¡Rayos! ¡Ahora voy a apestar! Además, ya se acerca el baile y debo cantar en lugar de esa tonta de Eva. ¡Soy toda una perdedora! ¡Woo!
¿por qué estás tan triste? Este es el mejor día de mi vida. Sí, claro, cariño. Pásala bien. ¡Qué bueno que pude ducharme y cambiarme! Ese hedor sí que era insoportable. Bien. ¡Eva! ¡Estamos esperando que cantes! ¡Eva! 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 ¡Qué tenemos! Yo soy la mejor chica de este planeta. ¡Soy la reina de la escuela! ¡La mejor de aquí! ¡Yo soy la más bonita! ¡Dejen que Kitty cante! ¿Yo? ¡Sí, Kitty canta genial! ¡Kitty! 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 Yo solo existo para darte mi amor. Sí, para amarte, para amar. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Kitty! ¡Solamente cantaba una canción! ¡Kitty, eres la persona más talentosa de este planeta! Lamento habernos comportado así. No sabíamos que Eva era una tramposa. Y ahora vas a ser la chica más popular de la escuela. ¿De verdad lo crees? ¿Y tú sabes quién fue el que planeó todo lo del micrófono? ¡Claro que yo! ¿Qué? Ya estaba harto de su mal carácter. Y de hecho, quien me gusta eres tú. Eres la chica más guapa y con más talento del mundo. Y también la más popular. ¡Gracias a todos! ¿Y yo? ¿Y qué hay de mí? ¡Hola a todos! Tengo un nuevo estilo entre manos y busco una chica que pueda croar como un sapo. Tu voz encaja muy bien con eso. Ven conmigo. ¡No! ¿No querrás decir croc croc? ¡Que no! Say something, something. Cause we don't talk about nothing no more. No, nothing, nothing. Do you not care about nothing no more? Por favor, por favor. Por favor, perdón. Y yo voy a ser una estrella. ¿Quieren ver cómo hago mi beatbox? Mejor que haga su beatbox. Por favor, por favor. Yo no quería hacer eso, no. ¡Boo! 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 ¡Que se salga para afuera! Acción. Yo creo que eres un completo idiota. No te creas, no es cierto. De acuerdo, como digas. Sí, acción. ¿Qué? Me tenía hasta el... ¿Qué? Me tenía hasta el... ¿Qué?